Demasiado. Vamos a visitar a familiares y la verdad pues no podemos cruzar y tanto el rodeadero que hacemos. La verdad no se puede. Me había dicho que el puente y nada. No veo movimiento, nada, no. ¿Hace cuánto lo quitaron? No, ya tiene como unos cuantos, será. Como unos 2 meses. Pues ya me lo tumbaron, no. Yo hasta me agüité, dije, ahora qué pasó, porque ya muy temprano a las 5 de la mañana ya andaban en chinga. Y ya los de los camiones, yo estoy trabajando aquí con las bases de los camiones. ¿Por qué lo quitaron? No, que porque. Que andaba aquí el raro, por eso. Que porque no querían, quedó bien, que unos tubitos que estaban pequeños y que no estaban competentes para el agua que viniera del río. Por agua, no hay camiones ahorita para acá. Y el que pasa, pues. ¿Los carros sí pasan? No, pues son, algunos se la rifan, pues será. Los que traen así como máquinas grandes, ¿verdad? Es que hay mucha piedra allí. Más o menos, sí. Subió cuando menos unos 3 metros, ¿no? De agua así para arriba. ¿Hasta dónde llega el agua cuando llega la lluvia? Hasta aquí llega y está donde llegó anoche, mire. Y si para cruzar, por ejemplo, los vecinos de aquí, ¿cómo le hacen? ¿No? Pues el puentecito ese amarillo que está ahí y el otro que te hicimos allá más arriba, uh-huh. También lo hicimos nosotros allá, le pusimos unos rieles y aquel lo hicimos en el 80, aquel de arriba. Uh-huh. Y eso donde están pasando la gente, tanto por este como por el otro, porque aquí ya no...